Buenas amantes de los peides y de las maquetas de control caseras. Bueno, hoy vamos a ver un, una pequeña maqueta que se me ocurrió enseñándoles a las crías el efecto de Bernoulli, eh, la típica chorradilla que se hace con un secador y una bola de ping-pong para que flipen y vean cómo flota la, la pelota aunque gires el, el secador. Y haciéndosela... Haciendo el monger, eh, me di cuenta de que ostras, se podría hacer una, una maqueta. Tengo pendiente hacer eh, lo que sería como el efecto del secador. Vale, aquí para hacerlo un poco más controlado, pues al final lo he encerrado la bola en un tubo en el que en principio no toca. Vale, el aire le pasa por, le pasa por, por los extremos. Pero. Bueno, bueno, yo creo que ha, ha quedado chula. Es muy sencillota, ya vais a ver. De hecho, él pues, se ha identificado de forma muy sencilla. Eh, con un método que he leído en un libro que acabo de leer, que, que me ha gustado mucho. De Torre Haglund, eh, Process Control in Practice. creo creo que es. Proces Control in Practice, sí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque. Bueno, Torre Haglund, pues es. es un es un referente no en el mundillo de, del control. Y, y bueno, me ha, me ha gustado porque es, ha sido como... no te voy a decir una despedida, el hombre. el hombre es mayor, pero parece que es como, como si fuera el legado que quiere, que quiere dejar. ha hecho como un resumen de, de prácticamente todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera. Eh, ya no solo en la industria, sino en el mundo académico y te lo ha puesto ahí en un libro muy pequeño muy cortito muy claro me ha gustado o sea ya, ya veis eh, esas dos imágenes que veis ahí de, de cómo del, del ensayo para un método integrador es que es, es, es todo así es todo a mí como me gusta a mí muy limpio muy claro la única pega que puede tener es que solo está dictado en inglés pero bueno eh, no creo que sea una barrera hoy en día eh, eso y nada, como, como veis aquí, el, el ensayo consiste sencillamente en mantener estable eh, a mano, en eh, manual, eh, mantener la PV estable, y en el momento en que la tengas estable, mover. Eh, hacer un movimiento significativo en la OP hasta generar eh, la rampa, ¿no? Ya que si tu sistema tiene un carácter integrador, pues va a hacer este, esta figura. vale Y luego, pues bueno, más o menos un poco buscándote la vida es un poco más manual que el método del relé, por ejemplo, eh, pues hayas la delta de PV, la delta de P y el tiempo muerto y en función de eso pues tienes una pequeñísima gama de, de, de sintonías, pero bueno, oye que a mí me ha sorprendido porque eh, he utilizado esta, esta. Y a la primera vamos sin retocar nada podemos retocar ¿eh? podemos jugar con, con las ganancias como queréis no vamos no la voy a voy a tocar un poquito alguna para que veáis pero vamos que no, no merecen la pena eh, podemos jugar con, con cambios de set point y vamos y, y reacciona perfectamente le podemos eh, crear perturbaciones en la entrada del aire y ya veréis cómo cómo responde decentemente y nada, me ha sorprendido y me ha gustado. Podríamos haber implementado un relé y haber, tenido, haber obtenido más sintonías y hacer más pruebas, pero bueno, como es tan sencillota, me ha, me ha parecido chulo. Me ha parecido chulo el, el método que propone, que, que igual ni es eh, de él, eh, pero eh, me, me ha gustado. Me ha gustado. Digo, va, se lo voy a enseñar aquí a, a la gente. Y bueno, vamos a, vamos a verlo. Eh, bueno, os voy a enseñar un poquito el código. y, y. y. Eh, como vengo haciendo ya las últimas veces, ya intento no, no, no implementar nada físico, más de lo, de lo debido. Por ejemplo, esta maqueta es tan sencilla que solo tiene el, el sensor de ultrasonidos y el ventilador y el Arduino y nada más. Y cables Dupont, no tiene nada más. Vale, intento evitar usar... Eh, elementos que introduzcan ruido o que tengamos que lidiar con el ruido como un potenciómetro por ejemplo para mover la OP y el set point como hacía antiguamente entonces ahora me hago lo hago todo por código vale implementé en versiones anteriores esta caja de texto con el que me comunico tengo preparado el código eh, tenemos esto es lo, el código típico de arduino vale tenemos la, el, el bucle de setup el, bu, el bucle principal no y Aquí ya veis que tengo leo cmd proceso y ejecuto ¿vale? que es leo proceso y ejecuto en, en el ejecuto es donde nosotros establecemos nuestros, nuestros comandos. ¿vale? Y ya veis que siempre son los mismos. Vale, en, en este caso el, el, el controlador le, le hemos llamado zc1 y pues zc1 a lo pasa automático, zc1 m lo pasa manual. Depende de en qué modo lo tengas, como, como se ve aquí, pues zc1 op espacio. X, pues cambias la OP a ese valor. Si lo tenemos en automático ZC1 eh, SP, espacio, lo que sea, te establece el set point. Y luego, pues para cambiar las ganancias y algún extra. Por ejemplo, el filtro ya está implementado un filtro EMA, como en, la, en, en el artículo anterior, el control de velocidad. Y bueno, pues está bien. Está bien para hacerlo al vuelo como digo yo y, y sacar un alfa decente no, bueno que en este caso es tan sencillo de que lo puedes poner y es, es bastante limpia la medida que, que nos da que te puedes permitir el lujo de ponerlo casi a huevo el, el alfa pues yo he puesto a un 04 como, como ves aquí arriba y ha ido bien a la primera eh, a ver, aquí puedes poner 01 0.6 y tampoco se nota tanto la diferencia, no es tan errática la, la señal, ¿vale? 0.4 es algo en general, ¿eh? para cualquier eh, implementación que hagáis, de 0.4 para abajo es aceptable. O sea, 01, 0,2, 03, 04, suele es aceptable. Por encima de 0.4, depende de lo que vayas a, a controlar, ya afectas a la. A las, al. a la PV y afectas al control. Es decir, afectas a la respuesta. Este, en este caso ni se entera con 0.4. Bueno, límites básicos, aquí tenemos, siempre os pongo los apuntes de la sintonía, eh, es una maqueta que me ha sorprendido por lo sensible que es. Y entonces no he podido jugar ni siquiera con la ecuación. Eh, estamos implementando un P-D. ¿Vale? Que para la, la librería que usamos habitualmente, la de brett. pues hay que indicarle esto. ¿vale? Que es Power on Error. No, perdón, pv on error. Esto es pv on me Este es el IPD y este es el pion Y luego, pues bueno, en este caso la acción de control es inversa. Vamos a hacer una prueba. Ya ves que he implementado la, la sintonía 0.69, 0.29, 0.41. La inicial que nos da el método eh, propuesto por, por Tore con las sintonías de. Sigue sí, Nichols. Lo básico, sin tocar nada. Eh, a huevo, eh, una identificación que nos lleva 5 minutos, un cálculo que nos lleva 30 segundos y vamos a ver cómo reacciona esto. Vale. Eh, estamos hace, tenemos un tiempo de muestreo de Arduino de 100 milisegundos. O sea, el se está ejecutando cada 100 milisegundos. Nosotros vamos a mostrar cada segundo que es más que suficiente. vale Internamente se va a estar ejecutando cada 100 milisegundos, que al PID le viene bien. Cuanto más rápido mejor, pero nosotros vamos a mostrar cada, cien, cada un segundo que a nosotros nos viene mejor. A nuestra vista y a nuestra mente nos viene mejor. Eh, vale, pues vamos allá, conectamos. Tenemos alimentado ya sí, a 5 voltios. Vale, tenemos la OPE, esta manual, la OP a cero. Vamos a hacer las escalas antes de nada menos 40, 40 que me lo tengo apuntado, que si no siempre me pilla el toro, menos 5, 200 y tenemos arriba PV setpoint, abajo OP, vale, este es el eje del setpoint y PV, este es el eje de la OP. Eh, y vamos allá, vamos a hacer un truco, eh, bueno un truco, vamos a iniciar la OP a 60, que no sé si se oirá el ruido del ventilador, vale, y a partir de aquí lo vamos a pasar a automático, vale, que se va a inicializar le estamos pidiendo set point 26, pues 26 no se mueve, no está todo correcto. Le vamos a poner un set point de 15, si no se ha quedado muy, a veces pasa que se queda muy clavada la bola y se va de un extremo a otro y hay un poco de oscilación. En este caso no, en este caso, como hemos estado probando previamente, bueno, yo antes de la grabación del vídeo a ver si se estabiliza, va a oscilar un poquitín. Y ahí está. Me parece que se queda. Vale, No nos va a salir una, una gráfica muy bonita. No va. O sea, va a hacer más. va a oscilar más de lo que nos gustaría. La UP no, por ejemplo, ya veis que la OP tiene un margen muy escaso. Se va a estar, va a estar entre el 60 y el 63, 59, y 64, va, va a estar muy. muy estable. Y vamos a hacer unos cambios. Vale, 26 es más cerca del ventilador. 0 eh, es el sen, eh, cerca del sensor. Vamos a ponerle a 10. Vale, vemos que tenemos una ganancia proporcional de casi, de prácticamente 0,7. Es bastante agresiva. Podemos jugar. Está jugando bajándola a 0,5, a 0,4. 0,3 ya es, de, es demasiado poco y oscila mucho. 0,7 puede ser mucho. Puede ser poco. Tampoco es que sea. Tampoco es que se va mucho. Pero fija fijaros que. Es sorprendente. Yo pensaba que iba a dar más guerra. Os lo juro. Pensaba que iba a tener que hacer una sintonía bastante más. Que iba a tener que retocar la sintonía, vamos. Pero me ha sorprendido. Un método súper sencillo que. Casi tienes que jugarte eh, la vista ahí para, para sacar los, los valores. Hay un poco a mano. Pero luego ha funcionado. Vivir para ver. Vale, ahora vamos a... Mira, vamos a hacer una prueba. A medida, o sea, lo más cercano, el, el, Lo más cercano al ventilador es la zona con más perturbaciones pues es justo la salida del aire y ahí se hace un remolino que si se oye no sé si vais a ser capaces de lo voy a intentar bajarle el set point para acercarle estamos en 15 vamos a 18 vamos a intentar acercarle al ventilador y vais a ver que es tan inestable en esa zona que se oye como toca contra las paredes choca contra las paredes la bola ahora se le está yendo un poco de las manos A ver si estabiliza. No estoy seguro yo de si estaba jugando antes 0,69. Igual se me había quedado una KC que no era la suya. Setp20. Igual por eso oscilaba tanto, eh. Tiene una oscilación natural. Y es que ahí abajo. A ver si llega a un punto, ¿eh? Todavía no, no ha empezado a vibrar contra las paredes, pero. Es que es, es increíble. Más de. Ahí, ahí se le ha notado, se lo ha empezado a oír. ¿La veis cómo tiembla? ¿La ola? Le voy a bajar al máximo setpoint point que puedo, que es 22. Ahí se va a ver que va a sufrir ahí ya la, el control. Pero lo, lo va a mantener ahí como un titán. ¿Oís? ¿O, ¿O lo veis? Por lo menos. ¿Temblar? Me está tocando menos de lo, de lo que suele tocar. Ahí, 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 he temblado. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle. Volver a 15 de repente. A ver cómo reacciona. Ahí está, con bastante sobreimpulso, pero... En la zona media y tirando hacia la zona superior, el, el control es, es más estable. Se ve que hay menos remolino, por lo que mira, un buen ejercicio podría ser eh, como una doble sintonía. En la zona más cercana al ventilador habría que utilizar una sintonía más agresiva seguramente, y, o esta misma. Y a medida que nos alejamos, o sea, que nos alejamos del ventilador o nos, acer o nos acercamos al sensor de distancia, se puede utilizar una sintonía más relajada. Sería un, un bonito ejercicio. Mira, se me ha ocurrido ahora el vuelo, no me va a dar tiempo a implementarlo. Y. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué os puedo decir? Que me ha sorprendido la sensibilidad que tiene. Eh, es muy fácil de montar. Muy fácil las prisas de hechas con la impresora 3D, tardas en las dos, en imprimir las dos, una hora. Y nada, muy sencillo. Eh, he hecho la prueba con el HCSR04, el sensor de distancia que conocemos todos, que se monta en todos los juguetes de seguimiento de líneas, de, que es el sensor este de aquí arriba. No sé si me ve. Y también lo probó con un su hermano gemelo, pero que tiene en vez de dos salidas digitales, eh, una entrada una salida analógica, perdón, y, y solo utilizas un cable y es el funcionamiento es el mismo. Bueno, he utilizado este porque es, haciendo las pruebas, primero empecé con el, con el US 016 creo que se llama, y luego a, la última prueba la hice con este y ya se quedó este montado, pero bueno, que el montaje es el mismo, o sea, es una chorrada de, de montaje. Vamos a hacer una cosa, ahora que estamos en una situación más o menos cómoda, si acerco el dedo... Es súper sensible. A nada que voy a acercar el dedo a la succión del ventilador, ya veréis la perturbación que le genera. ¿Habéis visto? El... No, no lo ha cazado, pero... ¿Habéis visto la perturbación? A ver cómo vuelve, a ver cómo se recupera. Ahí está. Perfecto. A lo loco. Vamos a hacerle un poquito más a 10. A ver qué tal se porta en el 10. Ahí está. Vamos a perturbarle un poco. Está, razona bien. Sí que es curioso, ¿eh? Y eso es todo. No. No merece la pena hacer muchas pruebas más. Podemos, podríamos volvernos locos eh, tocando las, la ganancia, las ganancias, eh, en proporción integral y derivativa, pero en este caso ya os digo que no merece mucho la pena. Ya os lo dejo más como, como un ejercicio de diversión a vosotros y es una bonita maqueta para, para aprender un poco el efecto que tiene al tocar una y al tocar otra. Pero bueno, es un ejercicio personal que, que os propongo, debido a la sencillez, vamos. Y nada, eh, nos vemos en la siguiente.